Cada 22 de diciembre se celebra en México y en varios países del mundo el Día del Agente de Tránsito y Vialidad. La Policía de Tránsito, también conocida como Policía de Transporte o Policía Vial, es el ente encargado de regular el orden y hacer cumplir las normas de tránsito o transitables establecidas para los distintos medios de transporte, ya sean trenes, autobuses o automóviles particulares. En representación del gobernador David Monreal Ávila, el secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes Muguerza, en su mensaje expresó su reconocimiento a las y los elementos que conforman la Dirección de Policía de Seguridad Vial de Zacatecas. A nombre del gobernador, además de expresarles el agradecimiento a las familias, a los elementos, por todo el trabajo que están realizando, venimos a celebrar con ustedes estos 80 años de la corporación. Y aquí nos tenemos que preguntar, ¿qué estamos celebrando? Celebrar la fundación de una corporación no solamente se celebra por celebrar. Celebramos el trabajo que todos y cada uno de ustedes está llevando a cabo. Valen las penas, las desveladas, vale la pena estar lejos de la familia, vale la pena el sacrificio. Claro que sí, claro que sí. Asimismo, el secretario de Gobierno felicitó a los policías reconociendo su arduo trabajo y de esta forma los 80 años de la fundación de la corporación en el estado de Zacatecas, mencionando que son el primer contacto con la ciudadanía. Sus funciones representan la puerta de entrada con el gobierno. Las acciones que ustedes hacen son elementales para guardar el orden en el camino hacia la pacificación. Quienes se encargan de llevar a cabo lo necesario para que la ciudad continúe con su vida normal. Pero además, ya lo dijo el secretario mayoral, el secretario de Seguridad Pública, ustedes son el primer contacto con la ciudadanía. Sus funciones representan la puerta de entrada hacia el gobierno en muchas ocasiones. A alguno de ustedes tal vez le tocó infraccionarme en algún momento. Pero esas acciones que ustedes hacen son elementales para guardar el orden, son elementales para avanzar en el camino de la pacificación. No nada más le dan orden a las ciudades, no nada más le dan viabilidad a la vida interna de las ciudades. Ustedes son el primer respondiente en muchas ocasiones. Y por lo tanto también son una imagen que nos ayuda a prevenir delitos. Y hoy, la jurisdicción de la Policía de Seguridad Vial consiste en vigilar los delitos o infracciones cometidos a las normas establecidas en materia de transporte, contra otros vehículos, peatones o contra pasajeros en el caso de ser un transporte público. Este día está dedicado a la promoción de la seguridad vial, es decir, tanto a la enseñanza de normas de tránsito como al desarrollo de aptitudes y prácticas que permitan generar una mayor concientización social al respecto. Se basa, en este sentido, en la difusión de pautas culturales como estrategia de prevención de accidentes de tránsito.